Tú sí que eres un caso clínico, hermano. Yo te quiero, yo te aprecio, pero qué tipo, de verdad. ¿Qué tipo? Así yo creo que alguien te paga para hacer... Alguien le paga para este hombre, oye. Pero no hizo nada. Alguien le dice, porfa, esta semana te toca... Sí, toma $2,000. Okay. Jamás, jamás en la vida he tenido algo con Shirley. Jamás, jamás. No, ¿pero quieres? ¿Qué? Pero no, es que no quise. Es que tú no aprendes, Fred. Aprendo bastante no, bien. Ya trae. Sí. Te lo dice tu ex. Ah. ¿Qué? No. Si no hay beso, no es ex. Eso. Te juro que aprendo, pero ahorita no he hecho nada. Ahorita. Igual están metiendo. No, y tampoco antes. Tampoco antes. Es la idea. Es la idea de que haya pasado algo y no pasó nada. Estoy solo haciendo mucho. ¿Sabes qué siento, hermano? Aquí tienes pero un defensor. Pero es que te voy a decir algo. Mi pregunta es, ¿por qué si ya sabía quién echó el rumor de que se habían visto y cosas así? ¿Por qué no lo dijo, pues? Muy bien, esto fue como un rumor, un chisme que nada, no entendemos absolutamente nada. Sabemos que Jessica en algún punto se había dicho que ella sospechaba que a Fred le gustaba Shirley. ¿Cómo, cómo? Que Jessica alguna vez había dicho, se le preguntó que si pensaba que a él le gustaba otra y él, ella sí dijo directamente, yo creo que sí le gusta Shirley. Ojo de loca. No se equivoca. No, gracias. Ok. Fred, ¿te gusta Shirley? A ver, primero, en el momento... ¿Por qué no quisiste contestar la pregunta de la chica? Pero, ¿sí o no? En el momento en el que Jessica dijo que me gustaba Shirley, fue porque prácticamente estuvimos en un momento en la casa de los chicos, estábamos charlando ahí y Sebastián estaba molestando y siguiendo muchas miraditas por ahí, ¿no? Nada más, o sea, fue eso lo único que hablamos. Luego vuelvo a aclarar... ¿No es por eso, dices tú? ¿Sí o no? Ok, ahorita voy contigo. Bueno, luego vuelvo a aclarar, por último, en el caso... de que sí me gustase Shirley, Jessica y yo aclaro, siempre hemos tenido una amistad y lo hemos hablado siempre. Y no iba para más y ambos teníamos claro eso. Entonces no hay por qué verlo o estar... yo no, o sea, si a ella le gusta a otra persona, yo no voy a estar diciéndole, oye, pero ¿por qué te gusta esto o lo que sea? Somos amigos, no tengo por qué estar haciéndolo. A eso me voy. Jessica, tú dices que eso no fue la razón por la cual tú sospechabas previamente. No, para nada. Yo lo empecé a notar casi recién tuvimos acercamiento Fred y yo. Pues en la semana de la toxicidad yo lo lancé, pero yo ya lo veía desde antes. O sea, por cómo la mira, por cómo va y quiere estar donde está ella. A lo mejor ella ni siquiera lo nota porque obviamente ni lo nota, ¿no? Shirley ni siquiera lo nota. Pero sí, yo lo vi de parte de él. Tú prometiste soltar todo. Es pues como, si me Felipe. Quieren jalar la cola, yo hablo. ¿Quieren la verdad o la mentira? Dale, la verdad, siempre la verdad, siempre la verdad. Los cuernos. ¿O va a seguir mintiendo? De una. No. ¿De qué estás mintiendo, Fred? ¿O parece Jessica, ser? Te he aclarado que en ningún momento tuve nada con Shirley. No, bueno, eso nada. Ya me quedó claro.